una vez más a este nuestro programa que es ¿Qué pasa, Houston? Y siempre muy contentos de darles la bienvenida a los cabezones de Explosive Lights y también, desde luego, Alejandra, bienvenida. Gracias, Rocío, gracias. Y sí, por supuesto, tenemos mucho talento el día de hoy, Rocío, y tenemos unos segmentos muy interesantes también, sí, como el mío. Yo les voy a hablar de cómo hacer un currículum. Eso es muy bueno, así es que para las personas que de pronto va a ser quizá la primera vez en buscar trabajo, tienen que escuchar lo que nos va a platicar más al ratito. Analí también estará presentando su segmento de ejercicios y bueno, yo les voy a platicar algunas ventajas de cantar, aunque canten muy como feo. Yo canto lo que les sigue de feo. Ay, pero bueno, pues hablando de cantar, pero de gente que sí canta muy lindo, también vamos a tener una entrevista con Diana Torres, que es un talento mexicano que vive acá en Estados Unidos. Y fíjate que precisamente cuando hablamos de cantar, de bailar, de los chicos, de los cabezones, pues son algunas de las cosas que caracterizan los remotos de multimedios. Fíjate, hablando de remotos, la otra vez una señora se me acercó y me dijo, ¿por qué le llamamos remotos? Bueno, y es una buena pregunta porque quizá como que algunos dicen, no saben de qué se trata. Bueno, sí, le llamamos remotos precisamente porque tenemos transmisiones en vivo en lugares remotos. En algunos otros lugares que no son necesariamente dentro del estudio. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros lo que hacemos es algo muy, pero muy benéfico para los negocios de la ciudad. De hecho, si tú estás tratando de hacer promoción a tu negocio y tú dices, bueno, quizá abrí alguna tienda, alguna sucursal de algo y quiero provocar un poquito de ruido, de que la gente ubique, pues te convendría muchísimo tener uno de estos remotos porque tenemos, como ya te dije, las transmisiones en vivo, sí, vamos al lugar, hacemos algunos enlaces directamente al canal para invitar a la gente que venga y durante esas 2 horas a veces nos acompañan algunos de estos chicos bailando, tenemos las carpas amarillas de multimedios y dentro de las carpas pues tenemos dinámicas, tenemos regalos, tenemos a veces palomitas u otro tipo de comidas en ocasión. Para los niños, pintacaritas, sí, también. Sí, porque claro que muchas veces pues los niños son los que más batallamos en que se entretengan. Y hacen un trabajo excelente. Tenemos cantantes, bueno, tenemos juegos bailables. Algunos de los bailables que ustedes ven de pronto que nosotros hacemos aquí, también sí, los hacemos ahí. El ambiente es muy familiar y todo eso tiene un propósito precisamente de atraer, de llamar la atención del mercado a ese negocio que tú estás abriendo. Así es que podría ser una muy buena opción si tú estás tratando de promover tu negocio, pues comunícate con nosotros porque los remotos que hacemos de multimedios, no por nada, pero son muy buenos. Son los mejores. Y hablando de eso, Rocío, de negocios, bueno, muchas personas piensan que la promoción no es necesaria, pero en sí es muy necesaria para, sí, que un negocio prospere. Claro, de hecho, hoy en día pues vemos las redes sociales a todo lo que da, eso se maneja mucho, la televisión, así es que, bueno, te convendría mucho porque aquí estarías utilizando 2 cosas al mismo tiempo, televisión y redes sociales, tú puedes estar ahí grabando, haciendo Facebook Live, y te va a ayudar precisamente a generar más atracción a tu negocio. Así es que, amigos, pues está esa muy excelente opción. Nosotras vamos también a los remotos, algunos de ellos, así es que, bueno, podrías llamar para que te hablemos un poquito del paquete o comunicarte a través de nuestras redes sociales, ya que hablamos de eso. Y hablando también de ello, pues si ustedes no nos han encontrado en redes sociales, búsquenos, estamos en Facebook y en Instagram principalmente, también estamos en Twitter, pero búsquenos como Multimedios Houston, ¿ok? Y ahí van a encontrar las fotos del programa, algunos videoclips, noticias de todo multimedios, tanto de Monterrey como de aquí de Houston. Muchas cosas padres para ustedes. Y que no se pierdan el programa de ¿Qué pasa, Houston? Todos los jueves y los domingos a las 3 de la tarde, que es nacional. Así es. Así es que, bueno, amigos, pues de esa manera nosotros estamos empezando el programa, muy contentos de hacerlo. Y pues no te despegues de tu sillón o de donde estés acomodadito. Solo en los comerciales, ve por algo de tomar y sigue disfrutando el programa porque estamos iniciando. Quédense aquí. ¿Quiere hacer crecer su negocio? Nosotros tenemos el espacio perfecto para sus necesidades. Amplios espacios y excelente área de estacionamiento. Contamos con acceso rápido a las principales vías. Este es el espacio ideal para tu negocio o institución.
No lo pienses más. Contacta a uno de nuestros especialistas en bienes raíces en los números que aparecen en pantalla y pregunte por las diferentes opciones que tenemos para usted. Bienvenidos a Doña Lupe Mexican Restaurant, donde los olores y sabores de la comida mexicana son llevados hasta su mesa. Venga a desayunar y disfrutar de los deliciosos platillos sazonados con los ingredientes de la mejor calidad. Parrillada Doña Lupe, mole, menudo, pozole y platillos innovadores, próximamente todo en un ambiente familiar. Y recuerden que contamos con servicio de bar, donde encontrarán sabrosas margaritas, bebidas preparadas, cervezas, karaoke y mucho más. Vengan a visitarnos. Familia, AirCool PPS es una compañía de aire acondicionado con más de 15 años de experiencia, sirviéndole las 24 horas de los 7 días de la semana. Ofrecemos financiamiento para todo tipo de crédito y también crédito in-house. Y recuerde, con cada instalación se llevará una tableta gratis. Somos AirCool PPS. Amigos, para mí es un gusto presentarles el día de hoy a nuestra invitada especial aquí en nuestro programa. Y se trata de Diana Torres, esta guapísima chica que, bueno, pues es de, bueno, vive aquí en Houston. Ahorita nos vas a decir de dónde, pero me ha tocado disfrutar de su música, escucharla cantar y la verdad es que nos enorgullece tenerte acá con nosotros en el programa. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en tu programa. Estoy muy, muy, de verdad, contenta, nerviosa, un poco nerviosa, pero aquí estamos. No te creo que estés nerviosa porque tú has estado ya con tantísima gente en tantísimos eventos, pero bueno, siempre estar nervioso es algo bueno porque eso nos ayuda a entender que seguimos todavía creciendo en muchas áreas, pero me gustaría que le platicaras a toda nuestra audiencia de dónde eres originaria. Yo soy originaria de Celaya, Guanajuato, México, orgullosa de Celaya. Tengo radicando aquí en Houston ya 3 años y la gente me ha recibido muy bien. Muy agradecida con todos ustedes por el cariño que me han dado, de verdad. Y la verdad me sorprende que solo 3 años, porque la verdad es que a veces llegar a un país y empezar a abrirte camino y que se abran puertas, oportunidades, tarda tiempo. Y yo he visto que tú has estado creciendo muchísimo y has estado en varios eventos. De hecho, platícanos algunos de los eventos que quizá para ti hayan sido más significativos durante este tiempo. Claro que sí, gracias a Dios me han invitado a eventos pues importantes, pero yo creo que el que me ha marcado definitivamente es los festejos de Super Bowl, porque sí fue algo para mí muy emocionante el cantar para tanta gente de tantos lugares. Houston es un lugar donde hay gente de todos los países, pero que vengan especialmente a ese evento, si llevas una carga grande de presentar un buen show, entonces el que me hayan elegido ha sido lo más grande que hasta ahorita me ha pasado a mí. Diana, ¿desde cuándo cantas? Porque tienes 3 años aquí, pero tu trayectoria ya es larga, ¿no? Un poquito, sí, ya más de 10 años ya cantando. Realmente yo empecé ya un poquito grande. No. No como muchos que desde chiquitos, sinceramente ha sido muy rara mi trayectoria, porque a pesar de que mi familia es de músicos, yo no pensé en dedicarme a esto de la música. Y menos a cantar, me encantaba bailar, pero eso de cantar era como que, no, yo no. Okay. Y pues aquí me tienen, o sea, el destino es así y solo Dios sabe cuándo a uno le tocan las cosas y por qué. Y aquí estamos echándole ganas. Nunca digas nunca, y yo sé que ahorita ustedes están diciendo, ay, ya que cante, ahorita va a cantar un poquito, sí, damas y caballeros, sí lo va a hacer. Pero algo que me gustaría mucho también resaltar de ti es que las veces que yo te he visto cantar y las veces que te veo en las redes sociales, que te sigo, una de las cosas que te caracteriza son tus vestuarios. De hecho, ahorita andas súper linda, pero cada presentación, gracias, tienes algo muy diferente. Platícanos, ¿tú eres la diseñadora o quién te lo hace? ¿Cómo le haces? Pues un poquito sí, me gusta mandar a hacer mis vestuarios, pero yo busco los diseños, algunos les hago yo algunos cambios, algunas alteraciones, o sea que si ven algo que les guste, qué bueno, y si no, pues fui yo. Sí, trato de que sea mi estilo, marcarlo un poquito, pero si mucha gente me pregunta si alguien me patrocina, si no, la verdad es que las cosas, si veo un vestido y me gusta, pues creo que es de mi estilo, lo compro, y si no, tengo una persona que es Lupita, ella es la que me hace mis vestuarios.
Bueno, y todo eso lo podemos decir para que usted esté bien seguro de que cuando vaya ella a alguno del evento que usted la invite, va a tener una presentación extraordinaria. De hecho, yo estuve en uno donde te cambiaste como 3 veces, salías, entrabas, salías. Yo decía, wow, ¿cómo le hace? Es increíble y me encanta eso porque realmente proyecta mucho profesionalismo de tu parte y canta súper bien. Y bueno, ahorita antes de que cantes, dinos por favor a todos nuestros amigos, ¿dónde te pueden encontrar para que vayas a sus eventos? Pueden buscarme en Facebook, Diana Torres, Instagram, Diana Torres, o al 832-690-1578. Cantante versátil para todo tipo de eventos, quinceañeras, bodas, cumpleaños. Ahí estamos para servirles. Cantas de todo, ¿verdad? Tratamos un poquito de todo y hacemos el intento, pero a la gente le gusta y lo que se trata es de divertirlos a ustedes y que queden muy contentos en sus eventos. Bueno, ahora sí, ya mucho les he presumido, ahora te voy a dejar para que, bueno, no te voy a dejar, aquí voy a estar contigo. Cántanos un poquito para que la gente conozca ese timbre de voz que te caracteriza. Claro que sí, les voy a hacer un mix, ¿verdad? Para que poderles cantar un poquito de todo, porque desde mariachi, balada, cumbia, de todo. Rebozo, rebozo de Santa María, mestizas que bailan llenas de alborozo. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Muy bien, Diana, un poquito aquí hubo de 3 cosas. Y de hecho más adelante les voy a platicar de los beneficios de cantar. Así es que perfecto estuvo el ejemplo con Diana. La información está ahí en pantalla y a ti gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad, por darme este espacio de que más gente me conozca. Y ya saben, quieren una cantante versátil para sus eventos, Diana Torres, disponible para ustedes. Seguimos con más aquí en ¿Qué pasa, Houston? Hola, ¿qué tal, amigos? Nos encontramos acá desde un lugar que a mí me encanta, como siempre, venir porque se come delicioso. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Taquerías Arandas. Y me encuentro con Daniela, que es la vocera de este lugar que, bueno, a mí me fascina. Daniela, qué gusto poder estar contigo. No, muchas gracias a ustedes, a ti, Geraldine, por estar aquí acompañándonos en estas fechas. Oye, la verdad que muy contenta porque llegas a Taquerías Arandas y se siente el ambiente, porque venimos y comemos esta comida deliciosa recordando nuestras raíces. Yo cada que vengo, bueno, salgo maravillada y me quiero comer todo el menú. Bueno, la verdad estamos súper orgullosos de poder ofrecer los mejores productos siempre a toda nuestra clientela, manteniendo un ambiente familiar y todo hecho con mucho amor y pues todo muy rico, la verdad. La verdad es que sí, además siempre mucha calidad, que es algo que distingue a las Taquerías Arandas, por eso llevan tantos años en el mercado y por eso la verdad que es un favorito de las personas. Así que Daniela, nos gustaría que los invitaras porque recuerda que siempre están abiertos todo el año y aparte en diciembre las calorías no cuentan, ¿verdad? No, sí, en diciembre definitivamente las calorías no cuentan. Los queremos invitar no tanto también a nuestras taquerías, al igual que nuestras panaderías que están celebrando 25 años de ser parte de esta comunidad. Que vengan y prueben todos nuestros productos, al igual que nuestro pan, y que vengan al evento de 6 de enero, que es el evento de los Reyes Magos, que vengan, prueben su rosca y se lleven muchos regalos para los niños. Definitivamente, pero no nada más en el 6 de enero, sino todo el año, ustedes están pensando cómo constantemente agradar a los clientes con los platillos, con la calidad, y eso es algo que nos encanta. Sí, la verdad que sí nos enfocamos muchísimo en nuestra calidad, en tratar de mantener un ambiente familiar y siempre promover todo lo que es Houston de una excelente manera. Definitivo, siempre están pendientes de la comunidad, por ejemplo, en las fechas navideñas también los eventos, ¿verdad? Sí, la verdad hemos tenido muchos eventos, ahorita especialmente en nuestras fechas navideñas, pues para ambientar y dar un poquito de espíritu navideño a toda la gente que nos acompaña y que nos ha estado con nosotros ya de tantos años. Definitivo, que hay gente que tiene viniendo a Taquerías Arandas pues desde que iniciaron probando estos deliciosos platillos, pero pues ¿cuál es el que más te gusta a ti, Daniela? A mí la verdad me encantan los chilaquiles, es uno de mis favoritos y siempre que viene alguien los recomiendo porque la verdad yo cada vez que vengo es lo primero que pido. Definitivo, así que pues si alguien por ahí dice, se me antoja comer algo rico, algo mexicano, porque a veces acá en Estados Unidos pues es difícil, sinceramente es difícil encontrar algo, así que sepa cómo sabe México, nuestros sazones, nuestros sabores, pero créanme que cuando vienen a Taquerías Arandas dices, ay,
Ahora sí estoy probando México y de verdad lo que pidas, desde el arroz, los frijolitos, las enchiladas, todo está delicioso. Todo la verdad que está delicioso y sí, como dices, sabe a casa, ¿no? Eso es lo que sabe, nos recuerda lo que nos sabía nuestra comida cuando estábamos en México y siempre tratamos de brindar esa experiencia, algo familiar, algo casero, con los mejores productos que encontramos aquí. Así es, definitivamente es algo que nos encanta y además en cualquier día que tengas antojo, a cualquier hora puedes venir y puedes decir, bueno, se me antoja desayunar, como dices, unos chilaquiles o a la hora de la comida, ¿a dónde voy? Pues a Taquerías Arandas. Y lo rico es eso, que tienen un menú muy variado, que tienen un poquito de todo y para todos los gustos y para los niños, porque ya ves que a veces los niños dicen, es que a mí no me gusta esa comida. Bueno, yo no conozco un niño que no le guste venir a Taquerías Arandas. La verdad que no, digo, tenemos un menú muy extenso y sí tenemos muchas cosas como para mayores, tanto como para los niños que no quieren comer algo más, como más diferente, si hay todo lo que es chicken nuggets y cosas por el estilo, entonces hay para todos, la verdad. Sí, definitivamente, así que de verdad tienen que venir acá a Taquerías Arandas. Yo ahorita me voy a comer algo, no sé qué, yo creo que voy a pedir todo el menú porque me encanta, aparte la atención, Daniela, eso es algo que me fascina de este lugar, que llegas y te atienden de maravilla, excelente, te sientes la verdad como en casa. Nos enorgullecemos la verdad en tener a toda esta gente trabajando con nosotros, creemos que tenemos uno de los mejores equipos aquí en Houston. Y siempre tratamos de hacer eso, que las familias vengan y que se sigan sintiendo en familia con la familia de Taquerías Arandas. Definitivamente, y no por nada, pues siempre vemos estos lugares llenos, pero de verdad que dices tú, bueno, pues ahora ¿dónde me siento? Pero no te importa hacer, yo creo que fila ni esperar con tal de comer la comida tan deliciosa. Y créemelo, esto te lo digo personalmente, pues he probado muchos lugares, muchas partes y está muy rico. Pero cuando llego a Taquerías Arandas digo, ándale, esto sí me sabe bueno, esto sí se me antoja y aquí es punto de reunión para todos. Oye, porque vienes saliendo del trabajo a la hora de la comida, Taquerías Arandas. Oye, ¿qué dices tú? Pues quiero invitar a mi mamá a desayunar algo rico, Taquerías Arandas. No, la verdad, y ahorita nos comemos algo, si quieres tú y yo juntas, nos encanta tenerte aquí y nos encanta que te guste nuestro lugar, al igual que a nosotros. Definitivamente, y fue lo que yo estaba planeando antes de venir, dije, bueno, me parece perfecto que vayamos a ir ahorita para allá, y de verdad los queremos invitar a que todos ustedes vengan y aprovechen siempre de esta buena comida, de la calidad, de los productos frescos, porque de verdad nada enlatado, nada de eso, no, todo es de primera. Aquí todo es fresco, nada congelado, nada de nada, nos enorgullecemos otra vez en siempre proporcionar el mejor producto con el mejor ambiente. Claro, eso sí, definitivamente que uno se siente muy rico, muy a gusto como en casa, así que tienen que venir a probar estos platillos, pero les queremos recordar del evento del 6 de enero. Sí, por favor, nos visitan en todas nuestras panaderías, el 6 de enero vamos a tener regalos para los primeros 500 niños y muchos eventos más. Así es, bueno, ya hizo Daniela la invitación, por supuesto que yo también voy a estar aquí comiendo rosca, los espero ver acá en Taquerías Arandas y pues muchísimas gracias, continuamos con más. Anali, muchas gracias por esos tips de ejercicio que nos das a todas esas chicas que quieren perder unas libritas de más, pues ya saben, tomen nota. Y lo que yo les traigo el día de hoy, mi segmento es acerca de su currículum. Si ustedes están buscando trabajo, ¿qué es lo que tienen que hacer y qué poner en su hoja de vida? Ya que es muy importante. Número uno son los datos personales. No olviden sus datos personales, como su nombre, por supuesto, su teléfono, su correo electrónico y su dirección. Es muy importante que no se olviden del correo electrónico, ya que muchas empresas se comunican por medio de un email. Bueno, el número dos es muy importante poner su título, a qué se dedican, qué es lo que están buscando y qué es lo que quieren realizar. Número tres, también poner sus habilidades, qué es lo que ustedes saben de hacer, si son bilingües, si tienen experiencia en computación, etcétera. Y número cuatro, no olviden poner las referencias, porque todas las empresas, los dueños de las empresas, siempre llaman a sus referencias para ver si les convienen como trabajador o no. Hay otro tip que quiero darles, sus redes sociales. Hay muchas personas, sobre todo los dueños de empresas, que indagan en las redes sociales para ver qué tipo de personas van a contratar. Y bueno, amigos, ese es mi segmento del día de hoy. Yo me voy ahorita corriendo con Rocío porque ella nos va a traer algo sobre la música. Nos vemos. Mm.
Alejandra, muchas gracias por esos consejos que nos compartiste. Todo el mundo en la vida tenemos que hacer en alguna ocasión un currículum vitae y hay que hacerlo apropiadamente. Así es que espero que hayan tomado nota de eso. Pero si ustedes han estado pendientes de todo el programa, al inicio tuvimos una entrevista con una muy buena cantante de aquí de Houston y quizá ustedes dicen, ay, pero yo cuando canto hasta el agua se va si canto en la regadera. No importa. El chiste es cantar. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene muchos beneficios cantar. Número uno, cuando cantas una frase, desde luego que estás inhalando y exhalando y la respiración siempre va a producir relajación en el cuerpo. Así es que nos ayuda empezando por ahí. Pero también nos va ayudando a estimular nuestra mente para que nos mantengamos más relajados y alejemos el estrés. Sí, por ejemplo, aquellas personas que de pronto aquí en nuestra ciudad que manejamos con tanto tráfico y eso nos estresa, pues súbale el volumen de su radio y empiece a cantar a todo pulmón, no importa, nada más cierre las ventanas para que no espante a los de un lado, pero disfruta de ese tiempo que te va a ayudar muchísimo. De hecho, también si tú puedes involucrar a tus hijos en algún coro o tú mismo puedes hacerlo, hazlo. Porque al estar rodeado de personas, eso nos ayuda también. O ir en el carro cantando con tus amigos o con tus hijos, a todo lo que da, es buenísimo. Y otras dos sustancias que se liberan en nuestro cuerpo al cantar, número uno es la oxitocina. Esa sustancia es aquella que le llamamos la hormona del amor y que se produce también cuando abraces a alguien a quien quieres mucho. Y por supuesto que es bastante agradable. Entonces cántale, cántale como la chimoltrufia o como quien sea, pero hazlo con todas las ganas para que te sientas mucho mejor. Y también se libera dopamina. Yo sé, parece una clase de ciencia, pero todas estas sustancias nos hacen sentir mejor. Así es que el cantar es uno de los beneficios que Dios nos dio. Aprovechalo, disfrútalo y despláyate cantando, que seguramente te va a ayudar a sentirte más relajado el día de hoy. Espero que te sirvan estos consejitos y ahora sí, nosotros nos vamos con más, pero quédate aquí muy pendiente. Esto es ¿Qué pasa, Houston? ¿Quiere hacer crecer su negocio? Nosotros tenemos el espacio perfecto para sus necesidades. Amplios espacios y excelente área de estacionamiento. Contamos con acceso rápido a las principales vías. Este es el espacio ideal para tu negocio o institución. No lo pienses más. Contacta a uno de nuestros especialistas en bienes raíces en los números que aparecen en pantalla y pregunte por las diferentes opciones que tenemos para usted. Prepárate para una carrera fascinante. Tu futura profesión podría empezar mañana en Houston School of Massage. En la profesión del masaje terapéutico puedes ganar hasta $60 la hora. Comienza tu carrera hoy mismo. Apresúrate, clases están por iniciar y tenemos cupo limitado. Llámanos al 713-681-5275 o visita nuestra página web houstonschoolofmassage.com. Bueno, amigos, y nosotros siempre disfrutamos a nuestros invitados y hoy, desde luego, pues para cerrar nuestro programa, tenemos a nuestros amigos de Explosive Lights y tenemos a los cabezones por acá. Oigan, puros famosos, tenemos a Diana Torres aquí, súper famosísima en Houston, tenemos a Luis Miguel, tenemos también a Justin Bieber, wow. ¿De qué lado a quién tienes tú? Yo tengo a Bruno Mars y a Juan Gabriel. Tenemos a Juan Gabriel desde mi tierra, aunque no nació ahí, pero pues ahí vivió mucho tiempo y pues ya que tenemos a Juan Gabriel, Diana, ¿te avientas un duetito ahí con el Juan Gabriel? ¿Sí? Vamos. A ver, amigos, pues ya que tenemos aquí nuestra invitada, pues hay que aprovecharla y que nos cante algo. Y a ver, Juan Gabriel, tú no vas a cantar, solo bailas con ella, ¿ok? ¿Sale? Pero todos me acompañan a bailar desde sus casas también, ¿se vale? Y vamos a cantar. Cuando quieras tú divertirte más y bailar sin fin, yo sé de un lugar que te llevaré y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás. ¿Cómo dice? ¿Quieres bailar esta noche? Todos. Vamos a Noa, 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 vamos a bailar.
Vamos al Noa, 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 vamos a bailar. Oye, qué emocionante, de verdad, me encantó, me encanta cómo canta. ¿Tú por qué no cantaste? No, no, imagínate, apagan el programa. Ay, súper bien, pues la verdad es que sí, así, a capela y todo, pero muy, muy contentos de estar este tiempo acompañados de Diana y de todos estos famosísimos acá con nosotros que hoy están tratando de no ser tan protagonistas, ¿verdad? Gracias, chicos. Pero se los pueden llevar a sus fiestas. Recuerden que siempre los promocionamos. Ellos nos acompañan también en los remotos. Es una idea muy padre tener a los cabezones. Así es que toda la información ustedes por ahí la ven. Y también queremos agradecer, como siempre, a nuestros queridos amigos y profesionales, maquillistas y estilistas. Bueno, desde luego a Luz y a Víctor Montemayor. La información ustedes la ven en pantalla cuando quieran, que les hagan, les den una buena maquillaje. Así como maquillaje. Nos dejaron a nosotras, ¿verdad? Bueno, sí, mejores los van a dejar, pero sí, de verdad, síganlos a ellos en sus redes sociales y búsquenlos para cualquier cosa. Y bueno, pues, ¿qué les parece si cerramos así con la alegría de siempre? Bailando. Vamos a ver, bailando. Una de las canciones que generalmente tenemos en nuestros remotos de multimedios. Vamos y que yo ya me sé de memoria. Qué bueno, ¿eh? Digo, porque ya de tanta. ¿Te sabes la Macarena? Ah, todo el mundo. Así es que, pues vamos a ver qué tal y a ver estos chicos que son tan famosísimos. A ver qué tal nos bailan ellos. Y ustedes también, gracias por acompañarnos como siempre desde casita. No se pierdan nuestro programa esta semana y la siguiente. ¿Qué pasa, Houston? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. ¡Ay! Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Hala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. ¡Ay! Bala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. ¡Ay! Macarena, 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 que te gustan los veranos de Marbella. Macarena, 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 que te gusta la movida guerrillera. ¡Ay! Alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. ¡Ay! Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena,